Dicen que una bestia gigantesca vaga por Norteamérica y mide unos 2 o 3 metros de alto, y pesa aproximadamente unos 400 kilos y está cubierto de un pelaje maloliente. Se dice que su cara es parecida al rostro humano, otros comentan que es una fantasía. Todo lo que se sabe del famoso Bigfoot se basa en avistamientos de individuos que tienen conocimientos científicos. También tenemos a otros que se pasan décadas coleccionando pruebas para intentar demostrar su existencia. El parecido de estas huellas a la humana es extraordinario. Eruditos teorizan que el Bigfoot posiblemente sea un simio de gran tamaño. De ser cierto, que uno de nuestros ancestros sigue vivo entre nosotros, sería fabuloso. Hola, bienvenidos a Misterios y Leyendas MKTU. Hoy te presento al Bigfoot. La primera aparición de esta enorme criatura en Estados Unidos data de 1958 y podría encontrar en el Parque Nacional Olympic de Washington su guarida ideal, sea mito o realidad. El ser humano ha mostrado a lo largo de la historia una curiosidad innata por las criaturas mitológicas. Algunos seres legendarios han conseguido colarse y mantenerse en el imaginario popular, y aunque son muchas las personas que aseguran haberlos visto, su existencia nunca ha podido ser demostrada por la ciencia. El monstruo del lago Ness, también llamado Nessie, el abominable hombre de las nieves, más conocido como Yeti, o Bigfoot, pie grande, o Sasquatch, para los indígenas de Norteamérica, son tres de los misterios más populares y más difundidos de la criptozoología. Mientras los orígenes de Nessie en Escocia se remontan a muchos siglos atrás, concretamente al año 565, el Yeti, Himalaya, o Bigfoot, estado de Washington en Estados Unidos, son criaturas relativamente jóvenes, ya que sus primeras apariciones datan de 1951 y 1958, respectivamente. Todos ellos son considerados críptidos, animales extintos o desconocidos para la ciencia, pero presentes en la mitología y el folclore. Traducido al castellano como pie grande, Bigfoot es una criatura mítica, un monstruo inmortal y solitario con el aspecto de un enorme primate de la familia de los homínidos que supuestamente se deja ver allá por las elevadas altitudes de Norteamérica, principalmente de noche. A falta de evidencias científicas acerca de la existencia de este ser, sus defensores lo ven como una criatura real y sus detractores como una leyenda o una farsa. El descubrimiento de esta misteriosa criatura se atribuye a los constructores de una carretera en California allá por 1958. Unos años después, el 20 de octubre de 1967, el vaquero Roger Patterson y su amigo Bob Gimlin grabaron en Bluff Creek, California, una película casera de un minuto de duración. Quienes buscan a Bigfoot se aferran a ella para demostrar su existencia. En la grabación se ve lo que parece ser un homínido peludo que camina a paso ligero por un claro y gira la cabeza hacia la cámara. La imagen es muy borrosa y el primatólogo John Napier, autor de Bigfoot, The Sasquatch and Yeti in Myth and Reality 1973, asegura que se trata de un fraude, ya que ese ser peludo es un humano disfrazado. Por ahora, la ciencia no ha conseguido dar con pruebas convincentes ni consistentes de que Pie Grande sea una nueva especie de primate homínido, y lo consideran más bien un producto de la mitología, del folclore o de un error de percepción. Aseguran que para que Bigfoot pudiera ser una criatura real, sería necesario que hubiera un gran número de ejemplares para que fuera posible su reproducción y el mantenimiento de una población numerosa. Hay quien considera a Bigfoot descendiente de Gigantopithecus, un primate homínido que habitó en Asia a finales del Pleistoceno y que habría pasado a América del Norte a través del Estrecho de Bering. Un científico llamado Flo Faxen ha encontrado una explicación a los supuestos avistamientos de esta criatura a lo largo de los años, algunos de ellos captados en fotos o en video, como en el caso de Patterson y Gimlin.
El experto asegura que la mayoría de estos avistamientos de Bigfoot en Estados Unidos y en Canadá fueron probablemente osos negros caminando sobre sus patas traseras. Al parecer, estos osos caminan generalmente a cuatro patas, pero en ocasiones, bien para ver mejor o al sentirse atraídos por un olor que despierta su interés, son capaces de caminar erguidos sobre sus patas traseras, lo que en la distancia puede hacer que guarden una cierta semejanza con los humanos. La descripción más habitual de Bigfoot es la de una gran criatura semejante a un simio bípedo. Con una estatura de entre 1,83 y 2,13 metros, de unos 160 kilos de peso, con amplios hombros y una complexión robusta. Su cabeza sería pequeña, puntiaguda y baja, con una cresta en la parte superior del cráneo. Sus ojos pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada se asemejarían a los de los animales nocturnos. A excepción de la cara, manos y pies, una fina capa de pelo cubre su cuerpo con una tonalidad marrón, negra, rojiza, arenisca o con brillos plateados o blancos. Las huellas de sus pies tendrían una forma similar a las de los humanos, con cinco dedos. Tendrían un enorme tamaño, de donde procede su nombre, ya que medirían entre 38 y 45 centímetros de largo y entre 18 y 21 centímetros de ancho. Esta criatura emitiría sonidos similares a agudos chillidos o silbidos, o gruñidos graves, como los osos o los gorilas, por lo que los expertos sostienen que podría tratarse de una especie híbrida. No se han encontrado ni restos de huesos, pelo, piel, ni cualquier rastro físico de un posible Bigfoot, solo existen fotos y grabaciones borrosas, oscuras y lejanas. Aún así, el misterio persiste a pesar de todo, y esto se debe a que cientos de reportes son apilados cada año. Los turistas suelen ver siluetas observándolos, según los avistamientos, no se trataría de ningún oso negro, ya que en los reportes hablan sobre un ser bípedo en su mayoría y con cara de humano. Por otro lado, de esta forma, y ante la ausencia de evidencias científicas acerca de si Bigfoot es real o solo un producto de la imaginación, está claro que sus defensores y sus detractores no se van a poner de acuerdo. Mientras los primeros solo quieren creer incluso sin ver, los segundos siguen exigiendo ver para creer, dos posturas muy distantes en torno a este tipo de presencias misteriosas. Muchos ríos de tinta ha hecho correr la hipotética existencia de este enorme animal, muchos defienden haber visto, mientras los expertos niegan que sea algo real. Es que en realidad esta criatura también está asociada a ovnis, así es, muchos de sus reportes atribuyen al Bigfoot con luces en los cielos. Sin ir más lejos, uno de los actuales videos que dio mucha controversia pasó hace poco, las imágenes revelan que la misteriosa criatura estaría presente en un bosque de Georgia, Estados Unidos. La figura parecida a un simio fue vista en cuclillas en la maleza de un denso bosque de Georgia y esto generó en los usuarios, como también en los especialistas, nuevas teorías en relación a esta leyenda. El experto y documentalista Cees Breed Slovele le dijo al Daily Star que el video podría ser legítimo. El sujeto parece ser muy grande, pero el movimiento revela la posibilidad de algunos trucos. La criatura parece estar mirando hacia el suelo mientras gira, lo que indica que podría ser una persona con traje que tiene alguna dificultad para juzgar el suelo del bosque, analizó Cees y agregó, estos videos siempre nos dejan con más preguntas que respuestas. Tiempo atrás cerca de la zona del video, un hombre afirmó que fue atacado por pie grande,
Esta criatura medía 2 metros y medio. Yo iba camino a casa, al compartir su desgarradora experiencia, dijo, no me tomó más de 2 segundos decir, bueno, eso no es un oso. Luego trepó por una colina, derribando 3 árboles bonitos mientras se alejaba. Más adelante la víctima agregó, cuando algo tiene el doble del tamaño de un oso, casi lo sabes de inmediato. Aunque la ciencia no crea en el Bigfoot, los testigos y encuentros se dan muy seguido, pero por alguna razón jamás dejan pruebas de su existencia, no para la ciencia. Actualmente los videos nuevos siguen apareciendo en las redes, la mayoría de ellos son falsos y otros muy interesantes, como también las fotos. Algunos arrojan teorías que este ser es una criatura que nos vienen a visitar cada cierto tiempo, tal vez sea un visitante de otro planeta o un origen que no entendemos. Otros dicen que si quieres ver al Bigfoot, solo debes ir a sus tierras y lo encontrarás. Bueno, espero que te haya gustado el video, desde ya saludos, misterios y leyendas MKTube.